Esta semana en Cronómetro Cero le damos la bienvenida al mes de noviembre con un nuevo programa lleno de contenidos que esperamos que sean de su interés. Te lo vas a perder, este es nuestro rutómetro. Iván Armas e Iván Armas Jr. se llevaron la victoria en la 48 edición del Rally de Maspalomas con el Porsche 997 GT3 Cup Rally 2010, celebrado el pasado fin de semana en la isla de Gran Canaria. En regularidades por los vencedores fueron José Juan Díaz y José Rosmén Díaz con el BMW 323 E21. Y en regularidad media-baja, Alfonso Enrique e Imar Bautista fueron los que se llevaron la victoria con otro BMW 323 E21. Rotundo éxito de participación y de organización en la tercera prueba del karting celebrada el pasado sábado en el Karting Club Tenerife. Hoy te contamos todos los detalles. Se presentó la 26 edición de la subida Ico a la Guancha en la Plaza de Ico de los Vinos en Tenerife. Este sábado, día 6, la carrera se pondrá en marcha a las 9 de la mañana. Toyota Canarias presentó dos nuevos modelos de vehículos, el nuevo Toyota RAV4 Plug-in Híbrido y el nuevo Toyota Yaris Cross. José Onésimo Rodríguez y Jonay Rodríguez fueron los ganadores de la 19ª Clásica Villa de Tegueste con el Renault 12 Gordini. No te pierdas el programa y conoce a los ganadores de todas las categorías. El Tenerife Turbo Club celebró la 20 edición de la Vuelta a la Isla a los R5 GT Turbo con una gran sorpresa en el reconocimiento especial dedicado a Melchor Dávila por sus 50 años en activo en el automovilismo. Este es nuestro rutómetro para esta semana, queremos contar con todos ustedes. ¿Están preparados? Participa en el programa a través del WhatsApp 647-130-110. ¡Arrancamos! Life where you live, jump and shout and tell the beef and the dip. Give the like you love, love the like you live. So them a bad man, but them a big duty. Because if the pop off, then go on over this, they live.